Hola, amigo. Del 28 de diciembre al 1 de enero se celebró en Rotterdam el tradicional Encuentro Europeo de Jóvenes organizado por la comunidad de TSE cada fin de año. Aunque no estuvo presente, Benedicto XVI quiso mandar un mensaje de alegría a todos los jóvenes que en él participaban. El Papa quiso transmitirle a los jóvenes que la auténtica alegría, la del corazón, no nos aleja de una solidaridad con los sufrimientos de la humanidad, sino que está profundamente ligada a la confianza en Dios. Viviendo de esta confianza, añadió el pontífice, acogiéndola, permitimos esta renovación radical del ser humano que Cristo vino a traer. Resistiendo al espejismo del individualismo, nos convertimos cada vez más en hombres y mujeres de comunión, en la entrega de nosotros mismos por los demás. Benedicto XVI animó también a los jóvenes a que cuando vuelvan a sus países sientan la presencia del Espíritu Santo que los acompaña y les ofrece una compasión sin límites y una valentía para descubrir de qué forma transformar sus comunidades locales en lugares de bondad del corazón y de confianza. Finalmente, el Papa los animó también a participar de la Jornada Mundial de la Juventud el próximo mes de agosto en Madrid. Y con esta noticia me despido de ti hasta mañana, donde seguiremos conociendo la actualidad de Benedicto XVI.